Más de 200 personas hicieron posible el montaje en México del musical Billy Elliot, cuya planeación del proyecto le tomó 10 meses al escenógrafo Sergio Villegas en conjunto con Adrián Martínez. Se trata de un diseño completamente original y de los más difíciles que han elaborado en sus 13 años de trayectoria teatral, debido a que los dueños de los derechos y creadores de la apuesta original no querían que nada se repitiera, sino que fuera algo completamente nuevo. Debido a lo anterior, el escenógrafo, uno de los más reconocidos y aclamados en México, envió la propuesta a Londres, Inglaterra, a fin de que le dieran el visto bueno. Hay veces que las licencias incluyen un diseño de escenografía que se tiene que replicar. Y en este caso no había tal cosa, había la libertad para poder crear una cosa completamente distinta. Villegas aseguró que aunque la gente cree que la escenografía es ladrillo o metal de verdad, se trata de poliuretano y es más delicado de lo que parece, pero da el efecto que se busca. En esta producción lo que quisimos recalcar es la mina. La mina de carbón, donde trabajan estos mineros. En otras producciones, el espacio contenedor, el espacio de la acción, es la casa sindical o la casa de Billy. Y aquí nosotros quisimos establecer que toda la acción sucede en esta gran mina de carbón y que todos los elementos de la casa de Billy o la clase de ballet o la audición realmente existen dentro de esta mina. Con escenografía 100% mexicana, realizada por artesanos y constructores, Villegas comentó que los creativos estadounidenses se encuentran maravillados con el resultado. Pues están muy sorprendidos de obviamente del tamaño de producción, de lo efectiva que es, del aspecto que tiene muy buen aspecto. Y en general están muy complacidos, sobre todo porque esta obra se había hecho en réplica en muchos otros países, ¿no? La misma producción de Broadway se había replicado. Y esta es una de las primeras producciones en donde se permitió libertad creativa para hacer otra producción completamente distinta. Entonces había mucha curiosidad por saber qué iban a hacer esos mexicanos, ¿no?, con Billy Elliot. Y cuando vieron los videos al principio y cuando vinieron, pues se sorprendieron muchísimo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.